Amigos, estamos en San Luis para las incidencias de Monday Night Raw. Acabamos de pasar por Bad Blood y repito, la mala sangre continúa por todas partes. San Luis. Me encanta el hecho de que los fanáticos jiteen conmigo. Ay, por favor, por favor. ¿Cuál es tu problema con jitear, de verdad? Por favor, ya yo lo grito como... La felicidad te hace miserable. Me sale como automáticamente el jit y después digo, ¿qué dije? ¿Qué dije? Eso no está todavía aprobado por la Real Academia Española de la Lengua. ¿Qué me importa que la Real Academia apruebe algo, no? Chico, no. A mí nadie me tiene que dar permiso para ser serio. Por eso dices tantos disparates. Yo soy un hombre serio. Cheat, eso no existe. Bueno, si lo estás leyendo, lo estás diciendo, lo has dicho tantas veces. Estoy diciendo, es como automático. Me lo han taladrado en la cabeza. Bueno, hablando de taladrar, Kofi está tratando de taladrarle la idea a Xavier de que son amigos y que consiguió la lucha porque lo quiere muchísimo. Y de hecho, la lucha era para él, pero se la cedió a Xavier. ¡Ay, qué buen amigo! Así está nadie arrepentido por todo lo que le ha hecho. La siguiente contienda está pautada a una caída y es por el campeonato intercontinental. Presentando al retador, acompañado al ring por Kofi Kingston, representando al nuevo día de Atlanta, Georgia, con un peso de 215 libras, es Xavier Woods. Y su oponente de San Francisco, California, con un peso de 242 libras, él es el campeón intercontinental, Main Event, Jey Uso. Celebrando 14 días de campeón, venció a Kingston, a Cross, justamente en su camino para este título intercontinental. Dato interesante, Jerry. Jey Uso y Rikishi son el segundo dúo padre e hijo en tener el campeonato intercontinental. El primero fue Mr. Perfect con su hijo, Curtis Axel. Bueno, desafortunadamente el papá de Jey solamente tuvo el título por 16 días. Pero bueno, vamos a ver cuántos días será campeón. El hombre que tiene el récord junto a su hermano como los campeones en pareja con reinado más largo en la historia de WWE. Oye, y qué Bad Blood, lo que hemos vivido, qué grandes momentos. Claro, está ni hablar de esa celda infernal que vivirá en nuestras memorias para siempre. No me lo desees, pero también, no me lo desees, por favor. Oye, todo lo que pasó con el linaje, claro, estás mencionando a Jey Uso, a su padre, la historia y bueno, hay que hablar de Jimmy Uso también, ¿eh? Amigos, y este hombre tiene por segunda vez una oportunidad por el título intercontinental. La primera vez fue justamente frente a Gunther. El general del ring. El general rey del ring. Desafortunadamente ya sabemos cómo terminó eso, puesto que el otro siguió siendo campeón por 666 días. ¡Buena rodilla! ¡Buena rodilla! La caída fue bastante fea. Y Xavier Woods dijo, bueno, yo no estaba listo para... ¡Ay, si fue como una derribada de bombero! Oye, ¿y tú sabes si él y Misterio arreglaron el problema? Porque él estaba bien molesto con Rey.